What are you doing? What are you doing? Leave it on. Leave it on. Buenos días, familia Spanglish. ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro video a nuestro canal. Yo soy Anaís. Si nunca me han visto, yo soy Anaís y los invito a que se suscriban para que formen parte de la familia Spanglish. Y así la familia Spanglish siga creciendo con la gracia de Dios. Y todas ustedes que siempre están conmigo, bienvenidas un día más a mi canal. Y gracias por siempre estar aquí apoyándome. Ahorita ya son las 7:40. Si ven que se apagan las luces, es porque Matías está jugando con las luces. Matías, vas a botar el cuadro. Ya son las 7:40. Tatiana ya empezó clase. Yo ya andaba haciendo algo en mi oficinita. Y, muchas de ustedes me estaban preguntando que qué es lo que hice con el vaso cuando les enseñé en el blog que estaba trabajando en un vaso. Les voy a enseñar lo que hice en el vaso. Esto es lo que hice en el vaso. Le puse glitter. No se ve bien en la cámara, pero le puse glitter y le puse estas fotos. Este es de Bad Bunny. Diseñé este vaso inspirado a Bad Bunny. Es algo nuevo que he estado probando. No. Es algo nuevo que he estado probando y me gustó cómo quedó. Ahorita estoy trabajando en otro, pero sí, muchos de ustedes me estaban preguntando que qué es lo que hice con el vaso. Y esto es lo que hago en la maquinita. Es que yo le... ¡No! Es que yo le pongo el glitter al vaso para que no se vea tanto el vaso de Starbucks. Entonces yo lo pinto y le pongo como un gloss arriba y se tarda mucho tiempo, como unos 3 días para terminar este vaso. Pero eso es lo que estaba haciendo. Ese está de venta. So, si están interesadas y les gusta Bad Bunny, está de venta el vaso. Y ahorita me voy a hacer un café. Voy a hacerme un café porque tenemos un día largo el día de hoy. Tenemos que ir al doctor. Después tenemos cita. Tenemos clase de piano y tenemos escuela el día de hoy. Y las niñas están como en exámenes. Entonces es un día muy, muy hectico el día de hoy. Entonces sí, empecemos con el día porque Matías me quiere quitar mi celular. Diles hi. Diles hi. Ocho. Dile thumbs up. Así. Así. Wow. I like your thumbs up. Decile bye. No, no bye. Decile bye. No, no bye. Decile bye. No, no bye. Besito. Dale un besito. Bueno, visito. Ok, familia Spanglish. Ya me alisté. Ya desayuné. Y ahora voy a chequear unas camisas que va a pasar la señora el día de hoy a recoger. Una señora va a venir a recoger sus camisas porque le hice unas camisas. Disculpen, mi cuarto está muy desarreglado. Les cuento que aquí en mi casa hace mucho calor porque como que el aire acondicionado no funciona tan bien, entonces hace mucho calor y ahorita no estoy durmiendo en mi cuarto porque este cuarto se pone súper caliente, entonces no estoy durmiendo en el cuarto y está hecho un desastre. Pero lo vamos a limpiar, no me voy a estresar del cuarto, eso se arregla fácilmente, pero... Antes de arreglarme un poquito, les quiero enseñar las camisas que la señora me ordenó. Tan súper chula. Cuando me dijo de lo que quería, yo decía como que, ¿what? No se va a ver bien. Pero salieron muy bonitas las camisas. Miren, esta de aquí es la de ella. Y dice Mom's Love. Y es como un watering can y estaba como botando corazoncito y le hice los corazones como diferente,
Está muy, muy bonita la camisa. Y está hecha atrás. Ella lo quería el dibujo atrás. Entonces está el dibujo atrás. Este es el de ella que dice Mom's Love. Se la voy a doblar. Y esta es la de el papá. Viene siendo exactamente igual, pero dice Dad's Love. So cute. Y la de la bebé, de su niña, esta es es la florecita como creciendo de el amor de ellos. So cute. Me encantó este diseño. Entonces se los voy a preparar porque va a venir el día de hoy a recoger sus camisas. Yo le había mandado un mensaje desde el domingo que ya estaban sus camisas, pero como que no podía. Habíamos quedado que ayer y no pudo ayer, entonces dijo que hoy. Entonces se las voy a preparar y después me voy a arreglar y les voy a enseñar unos productos porque muchas de ustedes me han estado preguntando de lo que yo uso en mi cara. Entonces, sí, déjenme arreglarle sus camisas y tomarle unas fotos porque no le he tomado foto a esas camisas. Y ahorita volvemos. So, muchas de ustedes me han estado preguntando qué es lo que yo uso en mi rostro para mi piel. Y la verdad, yo casi no uso muchas cosas. Cuando uso, sí uso unos productos. Yo sé que uno se tiene que echar cremas y todo eso, lavarse la cara en la mañana y en la noche, pero yo me lavo mi cara, pero no me echo cosas. Si no me maquillo, no me echo nada. Cuando me baño, sí me echo productos. Cuando salgo de bañar, sí me echo unas cremas porque me gusta echarme cremas en mi cara cuando salgo de bañarme. Pero durante el día, si yo no me maquillo, como si hoy tuviera así, no me hubiera echado nada a mi cara. A veces sí me esprayo este. ¿Yes? ¿Sí? Me esprayo este y este es de la marca Tayers. Y es un Witch Hazel con aloe vera y tiene rose petals. Entonces este yo lo he estado usando, es lo que uso mucho. Y yo solo me esprayo esto así. Y es como refrescante para la piel. So, este sí lo uso mucho. A veces que siento me esprayo. Pero las dos cosas que uso lo más. También les voy a enseñar lo que he estado usando. Cuando me pongo y siento que sí está buena y me gusta mucho. Me gusta usar esta crema que me vino en mi cajita de Ipsy. Y es de la marca Polar. Y es una como crema de noche, pero yo me la pongo durante el día. Esta sí me gusta. No sé si la voy a comprar porque es muy carita. Pero me uso esta. Y también a veces uso esta de Dr. Frog. Y es una Water Full Charge All in One. Estas las uso a veces cuando me maquillo, me las pongo antes del maquillaje. Eso sí, antes de maquillarme sí me pongo cosas abajo de mi rostro porque yo soy muy mala en quitarme el maquillaje. Eso sí les digo. Y también uso este primer que también me lo mandó Ipsy. Y es el de Kiss Me Pure Vitamin Primer con vitamina C. Entonces, esos los uso cuando me maquillo. Ahora, cuando viene que me salgo de bañar y son las cosas que me gusta echarme a mi rostro, lo primero que hago es que me echo este. Este es una vitamina para los ojos, debajo de los ojos, para las arrugas de los ojos. Es un brightening serum. Este tiene vitamina C más cafeína. Este yo lo compré en la tienda de TJ Maxx a $6 y no sé de la marca, qué marca es esta. The Herbiary, no sé. Pero aquí se los pongo si quieren buscarlo por Amazon. Yo no lo he buscado porque todavía tengo mucho. Entonces yo solo me pongo así un poquito a los dos lados. Eso sí me gusta ponerme cremas en los ojos para las arrugas de debajo de los ojos. Y después con los dedos del anillo
Me gusta palpitarlo así y traérmelo hacia arriba. Yo cuando me echo mis cremas no me las echo así para abajo, le doy para arriba. Así. Y eso es todo con eso. Después la crema que he estado usando, que me gusta mucho, es esta. Y esta es de Olay. Es la Regenerist Microscoping Cream. Esta crema la encontré en la Costco. Estaba como que a 20 y algo dólares por dos. Y esto vale como 20, no sé cuánto vale en la Target. Vale como, yo creo que vale como unos 25 dólares. So en la Costco la encontré más barata. Esta crema es muy buena. Entonces yo lo que hago es que agarro un poquito, me pongo así en las cuatro zonas de la cara. Eso es todo lo que agarro. Después le hago así. Para arriba. Para arriba. Para arriba. Y esta para arriba. Y lo que me queda en las manos me lo traigo en el cuello. Siempre para arriba. Así. Así nomás. Eso es todo lo que yo uso de cremas regularmente. Y después me echo como mi lip gloss y ya. Es todo. Esos son los productos que yo uso. Estos tres productos son mis productos que uso, digamos, a diario. Porque pues cuando me baño, pues uso estos tres. Estos son los tres que yo uso para mi rostro todos los días. Este de Tires, la crema de Olay y esta cremita para debajo de los ojos. Es todo lo que yo uso, no uso nada más, no uso nada súper caro, nada de eso. Entonces sí, ahí está sus respuestas a todas ustedes que me han estado preguntando qué es lo que uso en mi rostro. Les digo que estaba usando esta crema de la marca Murad. Y esta sí estaba muy buena, miren, me la acabé. Esta me la había mandado Etsy y me gustó mucho. Entonces sí, pero ahora estoy usando esta. Ok, familia Springers, ya nos estamos alistando porque ya nos vamos a ir a la cita que tenemos. Tengo que llevar a Drina. Ni les dije, ¿verdad? Tengo que llevar a Drina a una cita del doctor porque le tienen que poner una vacuna de cuando empiezan como el grado 7. Entonces ella necesita esa vacuna. Pero les voy a enseñar porque aquí en el estado de California estamos teniendo como incendios en las montañas. Por todos lados hay incendios. Y desde ayer el cielo ha estado muy feo. Y han caído cenizas y hoy fue el primer día que me salí afuera y huele como a incendio. Huele como que alguien está haciendo barbecue, pero nadie está haciendo barbecue. Entonces les voy a enseñar cómo se ve. Si me siguen por Instagram, ya saben, porque por ahí pues pongo más. Y ahí les hago update, pero huele bien feo, familia Spanglish. Y están diciendo en las noticias que uno no se salga para afuera cuando huele así, porque pues puede afectar a las personas así como con problemas respiratorios. Pero miren el cielo, les voy a enseñar cómo está el cielo. Hoy está mejor, ayer estaba como anaranjado, bien gris, estaba muy feo el cielo, pero hoy está bien, está mejor, ya se está aclarando un poco. Pero huele muy feo. Hasta me duele la cabeza estar aquí afuera. Están diciendo que si uno sale para afuera que se ponga mascarillas. Y yo me trato de salir sin Matías, pero él se me sale afuera. Pero miren, así está el cielo y les voy a enseñar las cenizas. Esta es mi banquita. Yo sé que está sucia mi banquita, pero si ven aquí las cositas blancas y las cositas negras, son cenizas. Esas han estado cayendo por todas partes. El día de ayer y el día de hoy están cayendo. Y hasta aquí en mis plantas tiene ceniza, mire. Tiene muchas cenizas que está cayendo. Entonces sí, ya nos vamos a meter para adentro. Ups. Ya nos vamos a meter para adentro porque huele bien feo. Vente, Matías. Come on. Huele bien feo. You smell it? Look, salite. You smell it?
smells like smoke, huh? It's foggy. Yeah. Come on, you guys gotta wear your mask to go outside. Bueno, ahorita les grabo ya que vayamos en camino. Ya vamos a salir y miren, Matías con su máscara. Everybody tiene su mascarilla porque huele bien feo afuera. Let's go, guys. Ok, familia Spanglish, ya salimos de la clínica, ya salimos, yo y Pita. ¿Cómo te fue, Pita? Good. ¿Cuántas vacunas te dieron? Three, even though my mommy said one, I got three. Yo creí que solo le iban a poner una vacuna, pero le faltaban tres y le pusieron tres. Dos en un brazo y otra en el otro y lo hizo muy bien, la Pita no lloró. Todo está bien con la Pita. No les grabé ahí adentro porque no dejan grabar. Pero ya salimos. Van para las 3 de la tarde y me tengo que apurar. Ir a recoger a las otras chiquillas porque hoy hay clase de piano. Y ya. So, vámonos. Miren lo que compré, familia Spanish. Encontré una señora por Facebook que vende cactuses. Y yo andaba busque y busque por estos cactuses. Y encontré este. Miren qué bonito. Por $2. Espérate. Encontré este otro por $2. Tengo que echar agua porque se ven muy secos. Encontré este otro por $2. ¡Ay, se está cayendo! Encontré este otro por $2. Y esta que me gustó mucho, esa sí me costó 5. Y esta es la que fui a buscar porque se la vi en una foto. Oh my god, se la vi en una foto y me encantó y la tuve que ir a comprar. Miren qué belleza de planta. Esta me encantó. Ojalá que no se me muera y ojalá que crezca. Pero sí, miren, estas son mis plantitas que compré el día de hoy. We are safe, said Stella Luna. Then she sighed. Hola, familia Spanglish. Bueno, ya pasó mucho tiempo desde el primer clip que les hice que estaba con Isla haciendo, estábamos en la escuela, pues me puse a trabajar con ella y hacer su tarea y todo eso. Y luego me puse a contar unas monedas porque las que me siguen por Instagram, déjenme me pongo por aquí. Las que me siguen por Instagram saben que mi alcancía se me quebró. Yo tenía una alcancía que era de la barba y era una de esas alcancías como de barro. Y yo pues todas mis monedas las echaba allí, todo el cambio que yo tenía lo echaba allí. Y yo decía que pues esa alcancía cuando se llenara iba a ser como el dinero que íbamos a gastar como en unas vacaciones. Bueno, el punto fue que se me quebró la alcancía y tenía todas las monedas como en una bolsa. Y el otro día fui como a la 90, fui a la 99 con mi mamá y encontré los como los sobrecitos pues donde uno mete las monedas para ir a cambiarlas al banco. No sé si todavía eso se hace, no sé. Si ustedes saben, díganme. Bueno, pues me puse a hacer eso y me tardé como 2 horas metiendo todas las monedas en los sobrecitos. Entonces eso como que me tomó mi tiempo. Y también como que no tengo ánimos de estar como grabando porque no estoy haciendo nada. Tengo un dolor de cabeza desde que estos fuegos empezaron aquí en California. He tenido como dolores de cabeza, como ayer que salí a la cita de Adriana. Me dio un dolor de cabeza por el olor del smoke y yo soy muy sensible a los olores. Entonces como que me ha afectado, he estado con muchos dolores de cabeza. Ahorita el tiempo se ve como nublado, pero es por todo el fuego que se está quemando a los alrededores. No lo pueden controlar. Hoy habló el gobernador de aquí de California y estaba hablando de las precauciones y de todo lo que está pasando y que cómo no lo pueden controlar
los fuegos. Entonces da miedo porque se ve bien feo el día. Se ve todo como el sol se ve rojo de tanto fuego que está pasando. Y es por todo California, no es solo aquí como al lado de Sacramento ni nada. Es por todos lados de California. Mi mamá ahorita, ella se pasa la semana en San José. Y allá también se está quemando. Mi amigo puso que cerca de su casa se está quemando. Entonces está... da miedo porque pues si lo evacúan a uno es como que ¿a dónde nos vamos? Y todo California se está quemando. Entonces los ánimos están bajos por eso. Pero en otra nota, ya cambiando el tema, ya dejemos de hablar esas cosas. Quería venir aquí, les iba a hacer un videito como en Instagram, pero yo sé que muchos de ustedes que me ven aquí no me siguen en Instagram. Ahí es donde estoy como que estoy más activa por Instagram. Bueno, les quería dar las gracias a todas ustedes que me mandaron mensajes, muy, muy bonitos mensajes de mi último video donde me estaba desahogando con ustedes. Muchas, muchas gracias. De todo mi corazón les agradezco por todos los mensajes que me mandaron. Muchas de ustedes me mandaron muchos mensajes que hasta me hacían llorar. Habían unos que me hacían llorar. Mi amiga Cristina desde España me escribió, me hizo llorar por sus bonitas palabras que me dijo. Ella tan lejos que está hasta España, y tan lejos que está que me brindó su amistad, que cuando yo necesite a alguien para platicar, que ahí está ella. Entonces te doy muchas gracias, amiga, porque yo sé que tú ves mis videos. Tus niñas también, les mando un besote grande a Cristina y a Aitana. Muchas, muchas, muchas gracias. Ustedes las llevo aquí por mi corazón. Tus niñas ya están en mi corazón porque están tan chulas las niñas. Y ellas ven mis videos y me emociona que les caigo bien. Pero sí, les quería dar las gracias a todas ustedes. Muchas de ustedes me mandaron muchos mensajes muy, muy bonitos. Yo sé que no los contesto, no tengo el tiempo de contestarlos, pero sí los leo todos, los leo, se los prometo que los leo. Y les quiero dar las gracias porque yo no sé cómo yo tengo este apoyo de ustedes. Es como que algo nuevo para mí, porque así de poquito que somos aquí en el canal, ustedes se la rifan. Ustedes son las mejores y las quiero mucho y son una bendición para mí. Me ayudan mucho. Ustedes no saben cuánto ustedes me ayudan. Siempre me están apoyando en todas las cosas que yo hago. Entonces sí, les quiero dar muchas, muchas gracias porque ustedes son amazing, son una bendición, son bellas, son hermosas, son chulas, son todo, 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 todo. Entonces sí, les quería dar gracias por las bellas palabras que me mandaron en ese video y todo el apoyo que me dieron en ese video. Muchas, muchas gracias. Se los agradezco. Entonces sí, familia Spanglish, ahorita voy a terminar en este vaso que estoy trabajando y no sé si les voy a volver a grabar. Si les vuelvo a grabar, pues ustedes van a ver en el próximo clip. Si no, pues aquí se va a terminar el video. Muchas gracias por verme, muchas gracias por llegar a este punto del video, muchas gracias por ver el video entero. No sé cómo agradecérselos. Y como siempre les digo, que Diosito me las bendiga, me las cuide, me las guarde a donde quiera que estén, a donde quiera que vayan. Y nos miramos aquí en el próximo vlog. Bendiciones.